Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo al Museo del Prado y a estas conferencias de los miércoles. Hoy es un día que me produce un placer especial el presentar al conferenciante, puesto que no solamente es un colega, sino también un amigo. Pero si está aquí es porque se trata de un grandísimo historiador del arte. Él es holandés, lo cual tiene una importancia para lo que les voy a contar a continuación, pero en estos momentos es profesor ordinario, catedrático en la Universidad de Verona. Su campo de especialización es sobre todo la pintura veneciana desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, desde Bellini, Giorgione hasta Tiepolo, con aportaciones absolutamente fundamentales sobre artistas tan importantes como Veronés, como Jacopo Bassano, al que dedicó un libro verdaderamente importante hace una veintena de años, como Tiziano, es de hecho el director de la Fundación Tiziano en Pieve di Cadore. Pero es una persona que también ha mostrado un interés especial para las relaciones entre lo que es el mundo italiano y el mundo nórdico. A este tema dedicó una de las exposiciones más bellas y más interesantes que yo he visto jamás, que fue la que celebró creo en el año 98 en Palazzo Grassi, ¿no? Sí. Sobre Venecia y el norte. Una exposición realmente, realmente extraordinaria, y de hecho está trabajando ahora en dos exposiciones que de alguna manera inciden en esta temática, una sobre Durero y otra sobre precisamente el Bosco en el ámbito mediterráneo, su influencia en el ámbito mediterráneo. Y esa es la razón por la cual está hoy aquí con nosotros y nos va a hablar precisamente sobre esta relación del Bosco, en concreto con el mundo italiano y veneciano. Muchas gracias. Thank you, Miguel. Muchas gracias, Miguel, por esta amabilísima presentación. Siento mucho tener que hablar en inglés. Podría haber hablado en holandés, pero creo que el inglés será mejor. Bien, en cualquier caso, buenas tardes a todos. Y en primer lugar, por supuesto, quiero dar las gracias a mis amigos y colegas del Museo del Prado por su amable invitación a hablar ante ustedes esta tarde. Espero sinceramente no decepcionarles. A primera vista, el tema que he elegido puede sonar curioso, paradójico, incluso provocador, porque de hecho no hay nada más lejano al clasicismo antiguo, que se convirtió en gran medida en la norma a principios del 500, en la teoría de arte y la práctica de arte de principios del 500, que el mundo convulso de criaturas oníricas y extrañas que solemos asociar al Bosco. El ejemplo de estos dos retablos, aquí los tenemos, yo creo que demuestra claramente lo que pretendo decir. A la izquierda tenemos la obra monumental de Tiziano, la Asunción de la Virgen María, que está en la iglesia de Frania, en Venecia, datada entre 1516 y 1518, y a la derecha tenemos el tríptico del Bosco, donde aparecen tres santos ermitaños documentados en el Palacio Ducal de Venecia desde mediados del siglo XVII. Se trata de un óleo sobre tabla realizado por el Bosco, que fue llevado a Venecia junto con otras dos obras del Bosco. Aquí las tenemos, las otras dos. Estas dos obras ambas forman parte de la exposición que se está llevando a cabo ahora en el Prado, y fueron adquiridas por el cardenal Domenico Grimani, exactamente en esos mismos años de los que hablábamos, o sea, poco después del año 1516, como podremos ver. Entonces, ¿cómo es posible que uno de los mecenas más refinados de Venecia y de Italia, cómo es que pudiera estar tan interesado en obras, en pinturas tan diferentes, tan lejanas a la regla albertina de la pintura histórica? Bueno, pues vamos a ver cómo fue así. En el año 1521, el crítico de arte veneciano pionero, Marcantonio Michiel, visitó la colección magnífica de su compatriota, el cardenal Domenico Grimani. Ignorando la colección gloriosa del cardenal de esculturas y tapices clásicos, Michiel registró en su manuscrito, titulado Notizia d'opera del diseño, Noticias de las obras del diseño, una serie de obras
de otros autores del norte de Europa, como Memling, Patinir y Durero. Entre esas obras había tres que Miquel atribuyó a Jerónimo el Bosco y las describió de la siguiente manera. Voy a citarlo primero en italiano y luego lo traduciré. Esto es lo que decía Miquel. La tela del inferno con la gran diversidad de monstri fue de mano de Jerónimo Bosch, la tela del isogni fue de mano del intenso. La tela de la fortuna, con el cetro que ignote llona, fue de mano de l'insteso. Y ahora lo voy a traducir al inglés. El lienzo, donde aparece el infierno con esa gran diversidad de monstruos, fue realizada por la mano de Jerónimo el Bosco. El lienzo de los sueños fue realizado por la misma mano. Mientras que el lienzo sobre la fortuna, donde aparece la ballena tragándose a Jonas, fue realizado también por la mano del mismo Bosco. Por diferentes razones, estas citas son de gran importancia. Por un lado, porque son de las primeras descripciones críticas de obras del Bosco que conocemos, pero al mismo tiempo también plantean una serie de problemas. Estas tres obras, esas tres pinturas que menciona Miquel, ¿son idénticas a las tres obras del pintor que están hoy en el Palacio Ducal Veneciano? Me refiero a las tres obras que he mostrado antes. Bueno, a primera vista uno podría pensar que las descripciones no encajan con estas obras, pero el argumento podría ser mucho más complicado de lo que puede parecer a primera vista. El cardenal Grimani murió en 1523, 2 años después de la visita de Marcantonio Miquel. En su testamento dejó todas sus pinturas y esculturas clásicas a la República Veneciana, bajo la condición de que estas obras fueran exhibidas permanentemente en salas públicas, o sea, en uno de los primeros museos públicos. Y esa condición se cumplió en el caso de la escultura, pero no en el caso de la obra pictórica. De hecho, no está claro cuál fue la suerte de estas obras pictóricas, pero parece que algunas de las obras fueron devueltas a la familia Grimani antes o después. A pesar de eso, 8 cajas selladas llenas de obras pictóricas de la herencia de Grimani se mantuvieron en la sala de abajo del Palacio Ducal de Venecia. Y solamente mucho después, ya en el año 1615, una serie de estas obras fueron recuperadas para el Palacio Ducal. Fueron restauradas y exhibidas. Se supone que Marco Boschini se refirió a estas obras cuando enumeró, en su guía de Venecia de 1664, 15 pequeñas tablas realizadas por Civetta con diferentes monstruos, sueños, visiones y otros caprichos que inspiran a la fantasía y a nuevas invenciones. Obras que Boschini había visto en un pasillo del Palacio Ducal, junto con un tríptico donde aparecía una mujer crucificada, una santa crucificada, aquí la vemos a la izquierda, realizada por Girolamo Bassi. Civetta, por supuesto, es una referencia equivocada, claro, a otro pintor neerlandés, Gerry Medeblas, conocido también como Civetta en Italia. En su guía de Venecia del año 1733, Antón María Zanetti fue más preciso y dijo que esta santa crucificada fue realizada por Jerónimo Bosch, Jerónimo el Bosco, que fue también el autor de un segundo tríptico donde aparecía otro santo, bueno, 3 otros santos. Estas son las primeras citas ciertas de los 2 trípticos realizados por el Bosco en el Palacio Ducal. Es más, Zanetti especificó que solamente 4 de las 15 obras que Boschini había atribuido a Civetta fueron realizadas realmente por Civetta. Probablemente estas 4 imágenes donde aparecen quimeras y escenas de brujería deberían ser identificadas con las tablas, los paneles rectangulares del Bosco que aparecen aquí a la derecha y que pueden admirar también en la exposición del Prado. Todo esto nos lleva a la conclusión de que es extremadamente probable, aunque no sea seguro al 100%, que las 3 obras del Bosco que actualmente están en el Palacio Ducal de Venecia formaban parte originalmente de la colección de Domenico Grimani. Pero, ¿realmente son idénticas a las obras que fueron descritas en términos tan diferentes por Miquel?
Bueno, por un lado, Miquel habla de tele, de lienzos, de telas, mientras que las obras del Palacio Ducal todas han sido realizadas sobre tabla. Sin embargo, deberíamos saber que Miquel no era siempre muy preciso en lo que respecta, a los datos técnicos. El doble retrato de Rafael de Bembo y Navallero, una obra muy conocida de Rafael, que hoy está en la Galería Doria Pamphili de Roma, es una obra realizada sobre tabla, pero Miquel lo vio en la residencia de Padua de Pietro Bembo y la describió equivocadamente como cuadro in tavola, o sea que él también cometía estos errores, porque en realidad esta obra es una obra sobre lienzo. La identificación de Miquel de los temas de estas obras es incluso más problemática, y aquí hay que tener una serie de consideraciones en mente que nos pueden acercar a las razones por las que el Bosco tuvo tanta popularidad en el norte de Italia, popularidad que no se limitó a Domenico Grimani y su entorno veneciano. Como recordaremos, en sus descripciones de dos de las tres obras del Bosco realizadas por Grimani, Miquel utilizó las palabras infierno, monstruos y sueños. Tres palabras que quiero que recuerden ustedes. O sea, infierno, monstruos y sueños. Que yo sepa, es la primera vez en que el arte del Bosco se asocia a este tipo de nociones. Nociones que a medida que fue avanzando el siglo se convirtieron en algo estándar en cualquier descripción de la obra del artista, tanto en Italia como en otros lugares. Giorgio Vasari, de hecho, menciona un San Martín con un barco lleno de diablos, de demonios, con formas muy bizarras, así como otras invenciones caprichosas y fantásticas del Bosco. Más adelante, ese mismo siglo, Lomazzo y otros teóricos que trabajaron en Italia, inspirados por Lampsonius, el humanista flamenco, asoció al Bosco con formas extrañas, sueños horribles y temerosos, strane apparenze, spaventevoli e orridi sogni. Este juicio coincide con el de Antonio de Beatis, secretario del cardenal Luis de Aragón, que ya en el año 1517 describió el llamado Jardín de las Delicias del Bosco, el Capo Lavoro que está aquí en el Prado, como una obra de diverse bizzeria, cosas diversas y bizarras, que mostraba algo tan agradable y fantástico que era imposible describirlas si no las veías. Cosas tan placenteras y fantásticas que no se pueden describir. Esta última cita está relacionada con el concepto renacentista de fantasía, que autores del siglo XVI, como Anton Francesco Doni y Pirro Ligorio, asociaban de forma explícita con imágenes monstruosas y sueños, o sogni en inglés. Este concepto encontró una expresión en el grabado famoso de Marcantonio Raimondi, entre el año 1507 y 1508, conocido como El sueño de Rafael, donde dos mujeres durmientes están situadas en un paisaje fantástico, con un incendio, un fuego dramático en el fondo y una serie de criaturas monstruosas en la parte frontal. Este grabado probablemente fue realizado después de que se perdiera una pintura veneciana de los primeros años del siglo XVI, que según algunos expertos fue realizado por Giorgione. Sea cual sea la verdad, este grabado visualiza una idea de sueño muy actual en los círculos elitistas venecianos de la época. Cuando Miquel vio las tres obras del Bosco en la colección Grimani, con esas criaturas monstruosas en entornos que son una pesadilla, oscuras, con destellos y, como veremos luego, temas y objetos sobrecogedores y poco familiares, seguro que le recordaron esos sueños y esas imágenes de monstruos, y es normal que identificara dos de ellas. En la tercera obra del Bosco, donde aparece Jonas y la ballena, probablemente era una de las obras que fueron devueltas a la familia que luego se perdió a lo largo del siglo XVI. Probablemente esta obra no fue realizada por el Bosco, sino por Henry Medebles, Civetta, cuya obra, aquí tenemos un ejemplo de su obra, iba dirigida a gente del mismo gusto, ¿no? Paisajes fantásticos, visiones oníricas, parecidas a las del maestro El Bosco.
Creo que ahora ha llegado el momento de que echemos un vistazo a las tres obras que formaban parte de la colección Grimani. El tríptico con la Santa Crucificada que tenemos aquí ha causado algunos problemas a los expertos en iconografía. ¿Quién es esta figura tan curiosa? Esta santa ha sido identificada en el pasado, en alguna ocasión, con Santa Julia, una mártir santa venerada en varios lugares del norte de Italia, como Brescia, cerca de Milán. Sin embargo, esta santa vemos que lleva una corona, como pueden ver, lo cual es un atributo poco usual para Santa Julia. Por otra parte, había una santa mártir llamada Vilgefortis, llamada también Cubernes, muy venerada en la zona de Brabante, es decir, en la provincia cerca de donde vivió toda su vida el Bosco. Ella era hija de un rey y solía ser representada con corona. Lo que es más, la reciente restauración espectacular de esta obra ha revelado, y aquí lo pueden ver, que esta santa tenía una leve barba, que de hecho era el atributo más conocido de Vilgefortis, la mujer barbuda. Según la historia, su padre, el rey, quería casarla con un príncipe pagano, y Dios, que quería proteger a esta santa, hizo que le creciera la barba, y es lo que vemos aquí. Por lo tanto, aunque tenga poca barba, yo creo que evidentemente se ve que hay una barba, por lo tanto no hay duda de que la santa representada en esta obra es la santa local de Brabante. Y hay algo más, de hecho, investigaciones radiográficas, como podemos ver aquí, han revelado que estos paneles laterales, aquí tenemos un detalle del panel de la derecha y la imagen radiográfica a la izquierda. Esta investigación radiográfica ha revelado que los paneles laterales fueron alterados muy al principio, poco después de ser realizados. Detrás de estos parapetos, en primer plano, vemos estos personajes pintorescos pintados sobre las figuras de dos personas que habían encargado la obra, que originalmente iban a estar en esa posición y que siguen siendo ligeramente visibles aún sin radiografía. Si van a la exposición podrán percibir estas figuras de las personas que encargaron esta obra. Estos datos parecen sugerir que el tríptico fue encargado por alguien local de Hertogenbosch o de la zona adyacente y por alguna razón desconocida, pues este encargo, bueno, falló y al final esta obra, bueno, pues se alteró para cumplir otro objetivo. Los cuatro paneles verticales con escenas del más allá son también sorprendentes. Su formato parecería sugerir que se trata o bien de paneles laterales de un políptico, cuya parte central no tenemos, se ha perdido, o bien, tal y como se ha sugerido recientemente, actuaban como puertas de una hornacina, una especie de nicho realizado en un muro. Sea cual sea la verdad, de lo que no hay ninguna duda es que la parte central, el punto focal de este conjunto, no está, no lo tenemos. Durante la campaña de restauración se hizo un descubrimiento muy interesante. Se vio que los cuatro paneles, aquí lo pueden ver, fueron pintados no solamente en la parte frontal, sino en el reverso también, con dibujos coloristas que imitaban al mármol. Esto no lo sabíamos, de hecho es algo de lo que nos hemos enterado hace unos pocos meses, al terminar la restauración de la obra. Estos dibujos tipo mármol sí que se podían ver con regularidad en los paneles laterales de retratos neerlandeses. Aquí lo pueden ver en el reverso del retrato de Jan van Eyck, de Margarita van Eyck, que está hoy en el Museo de Brujas. Aquí tenemos la parte de atrás y como pueden ver imita el mármol, es un dibujo que imita el mármol. Y este tipo de imitación de mármol, este tipo de reversos, podemos encontrarlos también en retratos italianos. Sin embargo, en el caso de la pintura religiosa, esta tradición era más antigua.
en Italia. De hecho, podemos encontrar estos reversos ya en el arte del Trecento, o sea, en el arte del siglo XIV. Un buen ejemplo relativamente precoz es este díptico de Beato Angelico, aquí vemos la parte frontal, hoy en Forlì, datado aproximadamente del año 1428, y ese es el reverso, esta es la parte de atrás que, como ven, es muy parecida a lo que veíamos antes en los paneles traseros de El Bosco. El análisis técnico ha demostrado que estos dibujos marmóreos de los paneles del Bosco fueron pintados más o menos al mismo tiempo que se realizaron las escenas frontales. De hecho, como ocurrió en el tríptico de Wilger Fortis, parece que se trata de una obra o de un conjunto planificado para un encargo muy concreto del norte y que posteriormente, en el último momento, bueno, pues fue alterado para cumplir un propósito diferente. La tercera obra, el tríptico de los ermitaños, el único que no tienen aquí en la exposición, ofrece menos problemas. Su iconografía está clara, ¿no? El panel central muestra a San Jerónimo y a los lados tenemos respectivamente a San Antonio y a Saint Gilles. Y por lo que podemos ver, no se produjeron cambios significativos durante el proceso pictórico. Esta obra, ejecutada de forma brillante, tiene tal cantidad de riqueza de detalle, criaturas monstruosas, fuegos espectaculares en el fondo, que realmente encaja perfectamente con esa demanda que había de obras tipo sueño en el norte de Italia. Podemos concluir, por lo tanto, que dos de las tres obras del Bosco, pertenecientes a la colección Grimani, iban destinadas en un principio a un encargo del norte de Europa y luego fueron alteradas sobre la marcha para satisfacer una demanda diferente, más al gusto italiano. Y ahora, si les parece, podemos intentar reconstruir cuándo y cómo entraron estas obras en la colección del cardenal veneciano. Aquí pueden ver un retrato posterior de Domenico Grimani y su sobrino Marino Grimani, del cual hablaremos dentro de un momento. Son dos retratos póstumos realizados por Palma el Joven y que fueron realizados a finales del siglo XVI. Domenico Grimani era una personalidad impresionante con muchísimos intereses, muy variados. Sus variados intereses y simpatías incluían la idea de una Pax Rei Publicae Christiane, tal y como imaginó Erasmo, una religión reformista, reformada, con un carácter moralizante, tal y como la que defendió, entre otros, el Papa holandés Adrián VI. Las ideas sincretistas de Giovanni Pico, que intentó unificar las especulaciones neoplatónicas con la cábala judía y, de hecho, con la cultura judía en general. Es este último aspecto el que nos interesa particularmente en esta ocasión, ya que una de las conexiones judías más importantes de Grimani, su médico personal, Abraham ben Mei de Marmes, que era también un gran filólogo, tenía una relación muy estrecha con el editor de libros judíos de Venecia, más importante de la época, el empresario flamenco Daniel van Bombergen. Daniel van Bombergen era una figura también muy interesante. Miembro de una familia muy importante de comerciantes de Amberes, se estableció en Venecia alrededor del año 1515. Aparte de ser un importante editor de libros, comerciaba con telas y otras mercancías, pero sobre todo comerciaba con tapices, un producto de lujo que se importaba a gran escala desde Flandes a Italia. Y de hecho, en España también se importaban muchos tapices de Flandes, como seguro que sabrán. Van Bombergen era muy conocido por sus inclinaciones intelectuales y de hecho mostró mucho interés en la pintura también, tal y como está documentado. El pintor holandés Jan van Schorel, que como sabemos por Karel van Mander, que fue el vasario holandés, estaba en contacto con van Bombergen durante su estancia en Venecia en el año 1519-1520 y de hecho
a través de él consiguió relacionarse con coleccionistas locales y amantes del arte. Aquí tenemos una obra de Van Scorel en Venecia, que de hecho representa una de estas primeras relaciones venecianas que consiguió Van Scorel durante su estancia en Venecia, a través de este otro señor. De hecho, bueno, pues es bastante probable que fuera así como el cardenal veneciano obtuvo la mayor parte de su colección magnífica de tapices y pinturas neerlandesas, incluidas las obras del Bosco. Probablemente fue a través de él. Más concretamente, yo sugeriría que Van Bombergen compró las obras del Bosco de la herencia del pintor, una vez muerto el Bosco en 1516. Como saben, él murió en 1516 y, bueno, por eso se está celebrando esta exposición ahora. Y poco después se las vendió a Domenico Grimani. Aparte de la evidencia circunstancial que tenemos, las propias obras apoyan esta idea, ya que parece que se adaptaron para satisfacer las demandas y exigencias precisas de un cliente italiano muy sofisticado al que interesaban obras donde se representaran escenas infernales, sueños e incendios. Posiblemente incluso el propio Bosco manipuló las obras, pero es bastante probable que esta operación fuera realizada por otra persona directamente después de su muerte, alguien que obtuvo acceso al taller del pintor y escogió unas cuantas obras particularmente idóneas para el gusto de su ilustre cliente veneciano. En mi opinión, esta persona era Daniel Van Bombergen, que con su gran instinto de comerciante, consiguió organizar toda la operación con la ayuda de un miembro del taller, quizá el propio hermano del Bosco, que también era pintor, y además buen pintor al parecer. Una de las consecuencias de este razonamiento es que el cardenal Grimani no adquirió las obras del Bosco por razones iconográficas ni temáticas, sino más bien por razones estéticas. Después de todo, desde el punto de vista estrictamente iconográfico, como hemos podido ver, una de las obras no tiene sentido. Y hay otra donde aparece una santa local de Brabante, cosa que probablemente no sería de interés para alguien ilustre de Venecia. Sería interesante saber sobre qué base, por qué razones escogió el cardenal las otras obras pictóricas, los tapices y esculturas de su extensa colección. ¿Podría su preferencia por el arte del norte estar relacionado con las ideas de la Reforma, tal y como se expresó en la Devotio Moderna, como sugerí yo en un artículo hace unos años? Bueno, pues teniendo en cuenta los resultados de esta investigación de las obras de Grimani realizadas por el Bosco, la verdad es que hoy estoy menos seguro de la validez de esta hipótesis, debo confesar. Otra consecuencia de esta reconstrucción que estamos haciendo es que las obras que tenía Grimani realizadas por el Bosco probablemente no tuvieron mucho impacto en los artistas contemporáneos italianos, ya que solamente empezaron a exhibirse desde el año 1516 hasta 1523, que fue el año en que murió Grimani. Solo estuvieron expuestas 7 años. Pero lo cierto es que había obras anteriores del Bosco en Italia. Un ejemplo espectacular es esta obra, El juicio final, este tríptico que hoy está en Brujas y que también pueden ver aquí en la exposición. Tal y como ya se dijo hace casi 50 años, tal y como dijo un historiador del arte, varias de las criaturas monstruosas que vemos en esta obra han sido copiadas por el artista de Brescia, Giovanni Gerolamo Savoldo, en una obra de aproximadamente 1527. Aquí lo tenemos, donde aparecen las tribulaciones de San Antonio, como digo, fechado más o menos en 1527, que actualmente está en el Museo de Arte Timken de San Diego, California. El tríptico del Bosco resulta que estuvo en Italia más o menos durante esa época, en el año 1527, aunque no hay evidencia documental clara que apoye esta suposición. Sin embargo, resulta tentador identificar el tríptico de Brujas con, y cito textualmente, una obra flamenca con dos alas que representan al juicio de Cristo, que en el año 1528 aparecía entre las obras de la colección del sobrino del cardenal Grimani, el cardenal Marino Grimani. Por diferentes razones,
no está muy claro que las obras de Marino, incluida esa obra del Bosco, vinieran de la colección de su tío. Probablemente no sea cierto, pero bueno, tampoco es este el momento de empezar a hablar de este problema. Lo que sí es importante es recalcar que Saboldo, evidentemente, tenía acceso a la colección de Marino Grimani. De hecho, sabemos por las anotaciones en el inventario y por otras indicaciones que Marino Grimani solía animar a los artistas a que estudiaran obras de arte que tenía en su posesión. Y es interesante observar que, según el inventario, Marino tenía también una Tentación de San Antonio en lienzo, una obra explícitamente atribuida al Bosco. No la puedo mostrar porque no sabemos de qué obra se trata, pero aparecía en el inventario, como digo. En cualquier caso, este es un tema bastante raro en el arte italiano de la época. La obra de Saboldo que acabo de mostrar es bastante única en ese sentido, y es curioso que Saboldo escogiera este tema no solamente para esta obra que ahora está en San Diego, sino probablemente para otra obra que pintó. La última obra que aparece aquí, que está ahora en Moscú, tiene una iconografía bastante complicada. Yo sigo pensando que, aunque aquí pone la Tentación de San Jerónimo, yo diría que más bien es la Tentación de San Antonio. Hoy está en Moscú, aparecen monstruos, incendios en el fondo, y evidentemente, bueno, pues ha estado inspirada en el ejemplo bosquiano. Las inclinaciones neerlandesas bosquianas de Saboldo fueron confirmadas por su pupilo, Paolo Pino, que en su diálogo di pittura alababa a su maestro por sus paisajes con esos efectos lumínicos espectaculares, más realistas que las de los pintores flamencos. Evidentemente, Saboldo, según Pino, retó a los pintores del norte, porque ellos se consideraban superiores a los italianos, pero puede que haya algo más. Para entender todo esto, yo creo que deberíamos analizar los recursos compositivos del Bosco. Las cuatro obras del Bosco que hemos examinado hasta ahora, igual que muchas de las otras obras realizadas o atribuidas al artista que aparecen en la exposición, están caracterizadas por una gran abundancia de detalle y figuras relativamente pequeñas. Lo que es más, manifiestamente carecen de estructura jerárquica típica de la composición de las obras de arte clasicistas, siguiendo León Battista Alberti. Por el contrario, la técnica tipo collage del Bosco podría asociarse al modo de composición más asociado a la literatura macarrónica, que tanta popularidad tenía en el norte de Italia en la época. Los maestros de este género eran el monje benedictino Teófilo Folengo, cuya relación con el Bosco fue sugerida ya en el año 1599 por el autor español José de Sigüenza, que se refirió al monje por su nombre de pluma, Merlin Cocay. El Baldus de Folengo, publicado en 1517 por primera vez, se escribió en una forma libre de latín que incorporaba vocabulario italiano, dialectos, etc. Es un ejemplo magnífico de lo que hoy se ha llamado el rostro caprichoso y irregular de la cultura del Cinquecento italiano, caracterizado por el sentido del juego, espontaneidad, humor irreverente y el gusto por lo fragmentario y el caos a la hora de pintar la realidad. Pero el Baldus de Folengo fue más allá, porque ilustraba cómo la literatura macarrónica, parodiando las normas clasicistas, podía presentar un mensaje crítico y serio, aunque fuera oculto de una forma cómica. Y de hecho era una manera de criticar los asuntos sociales y políticos de Italia, pero también era una forma de hacer crítica religiosa. Folengo nació en Mantua y su carrera le llevó a Brescia, a Venecia y probablemente a Padua, aparte de otros lugares. Estuvo en contacto con la corte de Gonzaga en Mantua. Y es exactamente la zona geográfica, el círculo, en que las obras del Bosco y sus contemporáneos flamencos, como Henry Metteblés, fueron coleccionadas y apreciadas por primera vez. Y realmente
resulta tentador pensar que estas obras fueron percibidas por el público italiano como equivalentes pictóricos a la literatura macarrónica contemporánea. De hecho, en algunos pasajes de Baldus se evocan visiones bosquianas al estilo del Bosco. En el canto 24, por ejemplo, Folengo describe cómo Baldus y sus amigos avanzan hacia el infierno a través de un horrible paisaje. Y ahora voy a hablar en lenguaje macarrónico, in amplam campagnam horribilem et cinerum de pulvere cercami, lleno de gente errante en un bosque terrible, temeroso, y de pronto se encontraron ante una gran puerta siempre abierta. Es decir, siempre abierta a aquellos que entran, pero siempre cerrada a aquellos que intentan salir y volver. Todo esto, además de esa atmósfera pesadillesca que evoca Folengo, parece encontrarse también en las composiciones sobrecargadas del Bosco, como vemos en estas versiones tan conocidas del Cristo en Limbo. Aquí lo vemos atribuido al seguidor del Bosco, Jan Mandin. Vemos la misma semántica, el mismo lenguaje, los mismos signos básicos que encontramos en el texto de Folengo. Esta forma de representación de Folengo no era ninguna excepción en la literatura de mediados del siglo XVI. Paradossi, la obra de Hortensio Landó de 1544, y Zucca de Antón Francesco Doni son otros dos ejemplos de este género que expresa lo que podríamos denominar un caos organizado. De hecho, el Baldus de Folengo contiene algunos paisajes donde se describe una serie de criaturas monstruosas al estilo del Bosco. No voy a explicarlo porque me llevaría mucho tiempo, pero bueno, es realmente muy divertido leer estos pasajes de Baldus. Una descripción escrita, como digo, de representaciones bosquianas. Estas, de hecho, recordamos que hay algunas indicaciones de que Folengo tenía una visión religiosa un tanto heterodoxa, ¿no? O al menos estaba a favor de la renovación de la Iglesia cristiana en base a la doctrina de la salvación a través de la cruz. Y esto lo podemos ver en una serie de declaraciones inequívocas que encontramos en sus obras literarias, así como también si estudiamos de cerca su entorno social y religioso. Folengo era monje benedictino de la congregación de Santa Justina, conocida a principios del siglo XVI por sus ideas herejes. Estas convicciones se fomentaban particularmente en el convento de Santa Eufemia, en Brescia, donde Folengo pasó muchos años de su vida. Brescia era un centro de tendencias heterodoxas, una especie de puerta al norte. Fue allí donde la primera edición de Enchiridion, de Erasmo, se publicó en 1531, y los círculos de Brescia tenían muchos contactos con el grupo reformista de Viterbo, liderado por el cardenal Reginald Pole. Según algunos estudiosos, es contra este telón de fondo que podemos interpretar el Baldus de Folengo como un viaje hacia el infierno dantesco, definido como el luogo de la iglesia degenerada de Roma. O sea, una crítica enorme. Lo que es poco probable es que cualquier persona que viera estas escenas del Bosco asociara estas obras con la crítica a la Iglesia. Pero el público italiano probablemente era consciente del carácter potencialmente dantesco de algunas de las visiones del Bosco, como por ejemplo este túnel de luz, el famoso panel del Palacio Ducal de Venecia, que podemos comparar con el paraíso de Dante de Botticelli. No pretendo decir que hubiera influencia entre uno y otro, simplemente establezco el paralelismo. En cuanto a Saboldo, que nació en Brescia, se podría especular que conoció a Folengo a pesar de que en sus escritos nunca mencionó al pintor. Los contactos personales de Saboldo en realidad eran contactos con los dominicos y no tanto con los benedictinos, pero sus elecciones formales, iconográficas, innovadoras, han sido muy relacionadas con las ideas reformistas. Por eso las dos versiones de la Tentación de San Antonio, como dije antes,
podrían reflejar una crítica de las instituciones religiosas y no solo únicamente una preferencia estética. Otra obra muy conocida es Aboldo, que en mi opinión refleja ese principio semántico y composicional presente en la obra del Bosco, es bastante diferente. Me refiero al llamado Pastor, aquí lo tenemos, que está hoy en el Museo Getty de Los Ángeles. Es una obra fantástica. La obra de Saboldo muestra a un joven en primer plano que mira al espectador y que apunta a una escena que está en el fondo. Aparece un hombre sentado bajo un árbol tocando gaita. Esta otra obra del Bosco, que encontramos en el tríptico del carro de Eno, hoy en el Prado, tiene una composición muy similar. El viajero en primer plano y varias figuras repartidas por el paisaje que hay en el fondo. Más en particular, en la obra del Bosco podemos ver a un hombre con una gaita sentado bajo un árbol, igual que la obra de Saboldo. ¿No es este el momento de plantear preguntas sobre estas dos obras y su posible relación? Creo que es suficiente con decir que si la imagen del Bosco expresa de forma inequívoca el peregrinaje por la vida, según la doctrina de San Agustín, el invento, la invención de Saboldo a primera vista, podría parecer más ambigua. Considerando toda una serie de cosas, yo estoy convencido que también Saboldo pretendía expresar un concepto dialéctico centrado en la yuxtaposición de dos formas de vida, la forma buena y la forma mala de vida, de una forma que era realmente única del arte del norte de Italia en esa época. Como pueden ver, Saboldo era un gran artista que necesitaba investigar, y no solo por su relación con el Bosco y con la pintura del norte. Los sueños, o sogni en italiano, es otra de las palabras clave que solemos asociar con el Bosco y con la literatura del arte del siglo XVI. Las obras de arte italianas que evocaban sueños a través de imágenes bosquianas incluyen El sueño de Rafael, de Marco Antonio, pero también esta obra del pintor de la corte de Ferrara, Battista Dossi, Alegoría de la noche, que hoy está en Dresde y que claramente está inspirado en este grabado de Marco Antonio. La obra de Dossi fue realizada en 1548-49, es decir, en el momento en que más populares eran las imágenes bosquianas en Italia. Fue realizado para el duque Ercole d'Este en Ferrara, y aunque no he encontrado citas directas de las obras del Bosco en esta imagen, la relación con el mundo pictórico de este último es evidente, no solo por los monstruos que aparecen a la izquierda o ese cielo oscuro del fondo, sino también por ese búho que aparece en una posición muy prominente, ¿lo ven aquí a la derecha? Que era un motivo recurrente en el repertorio pictórico del Bosco y que, en mi opinión, todavía no se ha explicado lo suficiente en la literatura especializada. Cuando vayan a la exposición, fíjense los búhos del Bosco. Encontrarán búhos o lechuzas en prácticamente todas las obras del Bosco. Sea, lo que está claro es que la obra de Battista Dossi, incluso más que el grabado de Marco Antonio, evoca el sueño, el lado oscuro y lógico del sueño. Una cosa que realmente sorprende son esas cabezas humanas sonrientes que aparecen en esa cesta a la derecha. ¿Son cabezas decapitadas? Parece que sí, ¿no? Ya que el objeto que hay al lado de la cabeza masculina, en el extremo izquierdo, podría identificarse como la empuñadura de una espada. Hay otro fenómeno que podría haber animado a la recepción del Bosco y las imágenes inspiradas en el Bosco. Me refiero a los patrones coleccionistas del siglo XVI. El sistema multiforme de coleccionar asociado al Kunstkammer o Wunderkammer está caracterizado por una acumulación de diferentes objetos, la mayoría curiosidades, objetos de deformación natural y cosas similares.
No vamos a discutir si estas colecciones universales expresaban temas cósmicos asociados a programas científicos o conceptos ideológicos. Estas colecciones Wunderkammer en realidad presentaban un microcosmo de un mundo mucho más amplio. De hecho, ofrecen un interesante paralelismo con el Bosco y las imágenes bosquianas del tipo que estamos comentando aquí, caracterizados por una acumulación sorprendente de curiosidades, ya sean objetos naturales, monstruos o paisajes enteros. Aunque tenemos poca información sobre cómo se exhibían estas colecciones Wunderkammer al público, parece que estas exposiciones eran siempre exclusivas, ya fuera una colección principesca o burguesa. Estas exposiciones probablemente suscitaron mucho debate, ya que estas Wunderkammer, estas colecciones, lo que pretendían sobre todo era generar deleite y conocimiento, conocimiento social. Podemos hacernos una idea de cómo eran estas exposiciones semi-privadas a partir de este grabado del siglo XVII, donde aparece la colección Wunderkammer del coleccionista napolitano Ferrante Imparato. En cuanto a las visiones del Bosco, seguro que generaron toda una serie de reacciones entre el público italiano, entre otras, risa, a veces con un tinte serio, como vemos en su equivalente literario, que era la literatura macarrónica, pero también consideraciones de temas religiosos serios y probablemente la renovación del cristianismo, y sobre todo expresan curiosidad. Aún corriendo el riesgo de exagerar los parecidos, creo que merece la pena considerar la idea de que ver la obra del Bosco era una actividad parecida a la visita de una Wunderkammer. Ambas actividades generaban debate y exigían participación y argumento por parte de los participantes, un ejercicio de instrucción y deleite, aunque no necesariamente de consenso. Por el contrario, las visiones del Bosco invitaban al público a entrar en un diálogo abierto, al modo de los Cortegiano de Baldassare Castiglione, que era el manual del cortesano, una obra muy importante en la Italia del siglo XVII, que planteaba una serie de preguntas fundamentales y las dejaba sin contestar, sin llegar a una única conclusión definitiva, como decía Peter Burke, el historiador británico. Este tipo de actitud encajaba muy bien con la personalidad de Domenico Grimani, cuyos muchos intereses iban desde las ideas de Pico de la Mirandola hasta Erasmo, o diferentes formas de la cábala y del judaísmo. Fue protector del monje filósofo Zorzi, cuyas inclinaciones heterodoxas eran muy conocidas y documentadas, y que estuvo muy en contacto con el papa reformista Adriano VI. Domenico, que era hijo del dux Antonio Grimani, era un auténtico príncipe renacentista, cuya colección enorme de obra pictórica, escultura, tapices y otros objetos incluía no solo obras del Bosco, sino también de otros artistas neerlandeses, incluido Grimani, Brevarium Grimani. Hay muchas razones para pensar que la colección Grimani, en su totalidad, y las obras del Bosco en particular, eran un lugar diseñado para el discurso, en el sentido que acabamos de describir. La cultura sofisticada que he intentado evocar, sin embargo, tuvo una duración muy corta. La literatura macarrónica, inteligente, erudita, provocadora, con múltiples capas, floreció muy brevemente a principios y mediados del siglo XVI, nada más. Después llegó la segunda parte del Cinquecento, donde una gran supresión por parte del movimiento de la contrarreforma, mucho más autoritario y jerárquico. Cuando la tendencia macarrónica en la literatura volvió a aparecer, aunque fuera de una forma diferente, posteriormente en el siglo XVII, en realidad fue una manifestación de una cultura totalmente diferente, la cultura de la meraviglia, de la maravilla, tal y como promovió el poeta Giovan Battista Marino. Esta forma de arte literario, conocida como marinismo, tenía como objetivo crear efectos espectaculares, paradójicos, a través de la astucia y del ingenio. Pero todo esto no nos debe cegar y hacer olvidar el hecho de que para ese momento el género macarrónico había perdido de forma efectiva y total
su carácter crítico, original y provocador. La suerte del Bosco en Italia, el destino del Bosco, corrió una suerte muy similar. Como hemos podido ver, su impacto en el arte del siglo XVI se limitó a una influencia indirecta y breve. Cuando un imitador del Bosco, el pintor nacido en Habsburgo, Joseph Heinz el Joven, que vivió entre 1600 y 1678, apareció de forma inesperada en la escena de la Venecia del siglo XVII, sus obras fueron apreciadas por su carácter maravilloso. El paralelismo con los desarrollos de la literatura es impresionante, de hecho no puede ser casual. Como conclusión, veamos ahora más de cerca algunas de las imitaciones del Bosco realizadas por Joseph Heinz. Una obra típica de Heinz es esta Medea, que rejuvenece a Esón, que forma parte de una colección privada en Venecia. Una de las obras Trigosi bosquinianas, como decíamos en el dialecto veneciano, una de esas escenas de brujería por las que era famoso el artista, según el biógrafo de arte veneciano Marco Boschini. Esta escena espectacular es impresionante, vemos fuegos artificiales de noche y podemos discernir una multitud de pequeños monstruos, una fabulosa máquina infernal en el centro y un enorme jarrón ornamental. Se ha demostrado que Heinz tomó prestados estos motivos de diferentes fuentes visuales, incluidas algunos grabados de Jacques Callot, el artista francés. Aquí tenemos el ejemplo que utilizó Heinz. El propio Callot, en cierto modo, fue uno de los seguidores tardíos del Bosco en el sentido de las maravillas. También las obras del gravista de Amberes Koch y del artista gráfico de Mantua Enea Vico. Pero el impacto visual global de la obra de Heinz tiene más en común con la obra del pintor holandés Jacob Isaac van Swanenburg. Aquí lo vemos. Aquí lo tenemos. Eneas y Sibila, que está en este museo, el Museo Nacional de Gdansk. Este artista vivió entre 1571 y 1638. Entre el año 1591 y 1615 estuvo en Italia. Sabemos que pasó en Venecia algo de tiempo, pero lo que no está claro es si Heinz le conoció o conoció su obra. Volviendo finalmente a la obra Medea y Esón de Heinz, observamos a la izquierda, en esa obra de Heinz, ese túnel luminoso a la izquierda. No hay duda, y aquí lo pueden ver, que este elemento se basa en la obra famosa del Bosco, que como saben apareció en el Palacio Ducal en 1615. Podemos imaginar que fue el descubrimiento de las obras del Bosco del Palacio Ducal, donde este joven alemán, este forastero que llegó a Venecia como extranjero, pero al mismo tiempo hijo de un famoso artista de la corte, de Rodolfo II, Joseph Heinz el Viejo, eso fue probablemente lo que le dio la idea de especializarse en obras bosquinianas para un mercado de arte muy competitivo, deseoso de efectos pictóricos tipo maravilla, ¿no? Aquí tenemos otras dos obras de Heinz. No voy a hacer más comentarios, pero yo creo que ilustran una vez más esta influencia. Aquí tenemos estos grabados donde aparece Palas Atenea echando los monstruos, que ilustran el Tratado de Boschini, la carta del navegar pitoresco del año 1660. Y aquí tenemos otra obra posterior, la alegoría del Apocalipsis de 1674, que ahora está en Viena. Por lo tanto, para terminar, para concluir, podemos decir que Jerónimo el Bosco tuvo un seguidor muy dedicado en Italia, aunque este seguidor apareciera más de un siglo después de su muerte. Y ese seguidor era un alemán, una paradoja que ya en sí es una pequeña maravilla. Muchas gracias.